Trae la tabla. ¿Cuál es la tabla? Cuatro, bro. ¿Cuántas bolsas de cemento dijo David que se iba a echar? Tres, dice. Ahorita para ajá, aprender a jefe. Bromeando. No, ¿me he hecho dos? ¿Qué me da si me he hecho dos? No, a ver. Son dos quintales. Está caliente. Está mi coca. Vale, sácala, ve. 200 libras a echar encima, dice. ¿Dónde ponerle el lomo ahí, bro? David, no hay piso. Mira cómo la madre. Nos está humillando, va. Sí, no. Me estás humillando. Me dio un quetzal. En mi espalda. Doble bolsa en esto, va. Démosle pe ya. ¿Estamos listos? ¿Están ordenando todavía? David dijo que se iba a echar tres bolsas para sorprenderlo, jefe. ¿El David? Se va a echar una. Escucha, se va a echar una. Se te va a salir la tumaca. ¿No me puedes poner media bolsa? Dos, póngale a tono. Va, Wendy. Se ve como que nada le pasa a la Wendy, van y sin tiempo. ¿Cómo nota? Como una plumita le han echado a la Wendy. ¡Dale, jefe! ¡Dale, Gaby! Dale, pues, Changuita. No, andamos, malas. Andamos, malandras. Ay, me lo he hecho. Es que mucho. Ay, es que grande. Ay, ay. Te va a clavar. Ya no respeto, papá. Excuse me. En el centro lo puse. Ahí está. Ahí donde le gusta a David. Excuse me, Moreno. ¿Qué pasó? Colocha, te duele. No te vas a golpear, Colocha, que acá sin motos. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, Colocha! ¿Cuándo se va a casar y no ha hecho nada? ¡Colocha! ¡Ay, se chivea la Colocha, eh! ¡Ay, serás enamorado! ¿Qué onda? Eso, una sentadilla, una sentadilla. Una sentadilla. Ah, se me fue. Ahí está. ¡Hala! ¡Otra! ¿Qué pasó, güey? Te lo estás enamorando, va. Mírate esa Gaby. Chica viejo, ya le solo le pregunté cuánto pesa una bolsa. 100 libritas. Es un quintal. Solo uno. ¿Quién dijo que se iba a casar con la Colocha? Aquel, ¿ve? ¡Qué madre, Colocha! ¡Pura jefe! ¡Ah! ¡Ahí no hay nada! ¡Vamos, Changuita! ¡Saca la Changuita! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, Mercy? Una sentadilla. Otra. Otra. Dile, jefe, que haga sentadilla. Dile, jefe, le toca su sentadilla. No, hombre. Una. Se acaba de comer. ¿Qué, hija? Dale. Mira, mira la hambrita, ¿ves? No las aguantas. ¡Ah! ¡Qué Neko. ¡No, yo no puedo! ¡No puedo, Marta! ¡Sácala, Gaby! ¡No, Gaby! ¡No, Gaby! ¡Me da! ¡Ay, no le! ¡Mucha agresiva! ¡Ay, cómo que iba! ¡Ay! ¿Otra vez por locha? ¡Va a llorar, va a llorar! ¡Nego! ¡Va a llorar! ¿No? ¿Llorar, hombre? ¿No? ¡Va a pisar! Wendy, ¿qué está pasando? Wendy, ¿va? Vaya. Ya no entro, va. Voy a llevar las últimas dos, a ver si aguanto. ¿Dos te vas a llevar, va? Dos se va a llevar, dice. Eso, me llega. Vaya, pues. Todo sea por la morena, dice. Preguntale a la morena que quiere ahorita, ¿eh? Sentadillas. Preguntale a la morena que quiere. Hace una sentadilla no se levanta. Ay, ya ni enderezaron, pues. Yes. Ya no falta cemento, ¿va? ¿Ya no? Ya no. El bloque, ah, el piedrín hace falta, ¿va? Solo el piedrín y... Acostumbrado, loco. ¿Qué va a empezar esta, mira? Vos más de las palas. ¿Vos la de las palas?
Es que el piedrín no, no, no. Es para el piso. Se van a bajar en la orilla de la calle, gente. Baja la mitad. Se va a hundir. Ahora sí van a ver. Ya está todo el material. Ya. Solo falta que vengan a trabajar. Solamente. ¿Cuándo se iniciaría? Mañana. Ay, qué bendición. Gracias a Dios. Mañana vamos a iniciar por la situación que estoy viendo de Noel. Sí, gracias. Gracias. Dios te lo bendiga. Ahora que estoy... Cuando estaba joven. Cuando estaba joven. Cuando, cuando yo era niña y tío. Era estallado solo yo todo el cemento. Para la cara, Gaby. Para la cara, vos. Uno de los muchachos se quería llevar a la... A las dos conchas que llevar. Dale, man. La verdad es que el día de hoy sorprendido todo. Pero le volaron ojos a esa Aurora. Y a la Gaby también. Es que le dio... Se iba a casar. Casado. ¿Es que usted le agarró el lapicero? Llega. Mire que le gustó la sonrisa a la coloca. Ya va. Doña Elsa. Está bien, está bien. Entonces, miren, está todo el material para poder terminar su cosita. Gracias. Son los clavos, mire, doña Elsa. Y por acá está el alambre. Ahí me lo guarda, por favor. Ahí está, ahí está. La divertida. Que no se vaya a mojar. Para que te des cuenta, coloca, mira. No. Y solo por vos regresaron, ¿verdad? Y dieron la vuelta por la colocha. No le querían echar la bolsa de cemento, pero... Y allá el muchacho... Están yecudos, entonces. Y el muchacho allá le recibió la bolsa. Ah, eso sí, sí. A eso se le salta la vena, ¿no? No, mire, Morena. ¿Verdad? Porque ellos sí descargan bloques. Sí, hombre, si ustedes no hacen mucho. No, hombre, nosotros no, hombre. Nosotros casi no nos saltan las venas. Están mero huevoncitos. Pero ahí voy, hoy voy a practicar la noche. Hoy en la noche. Hoy hay que hacer ejercicio. Y van a ver cómo voy mañana. Hoy hay que hacer ejercicio. Y van a ver cómo voy mañana. Solo llegaste, bañaste y te pones a hacer ejercicio. Bueno. Está bien, está bien, está bien. Pues ahí está el material ya para el inicio de la construcción. Pues viendo la situación que está viviendo pues doña Elsa, fue una buena decisión. Ya los chicos pues le dieron en el otro video, le dieron la noticia, ¿va? Fue una buena decisión pues trasladar los fondos que habían en caja de doña Minga del jabalí para poder terminar la construcción de doña Elsa. Realmente pues hay mucha necesidad por acá y pues lamentablemente en algunos casos pues toca que retirarnos. Y anteriormente nos hemos retirado de algunos casos y hemos dejado el dinero, y ustedes pues lo han visto aquí en los videos, pero sinceramente pues en esta ocasión yo tomé la decisión de invertir el dinero en terminar la construcción de la casa de doña Elsa, ya que pues muy pocos suscriptores la han ayudado y lamentablemente ya no habían fondos y pues le hace falta poco. Entonces pues se trasladaron los fondos de doña Minga para este proyecto y pues espero de que los suscriptores que hicieron sus donaciones pues no lo tomen a mal, va. Al final lo que estoy cuidando es de que el dinero que donaron para ayudar a una familia necesitada aquí en
Guatemala pues se ha invertido en la necesidad siempre de las familias, aunque en otra familia. Lamentablemente en el caso de Doña Minga pues ya no se pudo seguir debido a su esposo o a su marido, como ustedes quieran verlo, ya no se pudo seguir. Y pues realmente es mejor evitar los problemas, ¿verdad? Evitar los problemas que puedan surgir. De igual forma, ya teníamos casi el año de estar esperando fondos para Doña Minga y pues no se habían podido reunir los fondos para poderle construir una su casa. Entonces, de igual forma aquí con Doña Elsa, y pues con esos fondos pues casi le terminamos. Y si alguien más se quiere unir para poder terminar al 100% la casa, pues su ayuda será bienvenida, ¿verdad, amigos? Entonces, pues el día de mañana vamos a venir con los materiales. Doña Elsa, ¿cómo se siente usted? Pues yo me siento feliz, ¿no? Porque la casa, primeramente, ya se va a terminar, ¿no? Así sí. Es. Gracias a ustedes, ¿va? Y las buenas personas que han mandado esas ayudas, ¿va? Dios que las bendiga. Gracias. Así es. Entonces, pues, estuve viendo ahí la situación de Doña Elsa y me imagino que pues ya las grabaron, ¿va? Es una situación pero bien perra, bien dura en las condiciones en las que ellos están viviendo ahorita. Creo de que esta casita pues les va a venir a ayudar bastante, ¿verdad? Porque ya no van a estar entre el lodo, porque prácticamente ahorita están entre el lodo porque se les entra el agua por todos lados. Sí, entra el agua. En cámaras no se vea como se ve en persona. En persona se ve la mera realidad. Y es que sí están pero bien jodidos en este lugar. Entonces yo pienso de que le hacemos un corredor para acá también, ¿va, doña Elsa? Tal vez un corredor que llegue como para acá, a modo de que su pozo quede adentrito, ¿va? Sí. ¿Es que sí? Sí. Le quedaría un corredor para acá y allá pues sí, que le quede como patiecito también. Ajá, sí. Ya que el frente de la casa pues se lo hicieron para acá, ¿verdad? Sí, para acá. Para acá. Sí. Entonces las caídas de agua van a ser para acá, ¿oyeron? Para sí, este lado se ve que sí hay. Sí. Y pues doña Elsa todavía tiene terreno para allá. Si se le pudiera agrandar la casa más adelante, pues ya sería una gran bendición. Sí. Porque doña Elsa pues también tiene otra necesidad y es de una fosa séptica formal. Porque donde tienen ahorita su sanitario, pues es un sanitario ciego. Y ese mismo sanitario ciego pues lo que hace es brotar demasiada mosca. Ajá, y sí, aquí hay un enjambre de moscas, vieran. Entonces si pudiéramos construirle un buen sanitario a doña Elsa, pues yo considero que sería un buen servicio también para ellos. Sí. Con una fosa séptica formal, ¿verdad? Sería una opción en caso de que también quieran ayudar a esta familia. Bueno, amigos, entonces pues ahí aparece nuestro número de teléfono para cualquier ayuda que quieran enviar. Nosotros nos vemos en un próximo video. Adiós.